En este periodo difícil, las copas internacionales fueron las primeras en reanudarse en Sudamérica. Tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana volvían a aparecer, no con menos emoción que antes. Lo que faltó fue la gente, parte importante del espectáculo. Si nos referimos ahora a la Copa Sudamericana, iba a pasar algo que se repitió ya varias veces en el pasado. Una final entre equipos argentinos. El sábado 23 de enero del 2021 se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Defensa y Justicia. La final se jugará justamente en Argentina, más precisamente en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Siguiendo el nuevo formato de la final, será partido único. Lanús, en busca de su segunda Sudamericana, se ha enfrentado 17 veces con Defensa y Justicia, dominando el historial con 7 victorias, 4 derrotas y 6 empates. Defensa buscará hacer historia, ganando su primer trofeo internacional en su primera final de la historia. Pero, como dije antes, hubo otras finales entre equipos argentinos. En total, hubo 7 finales y hoy las veremos aquí, en mi canal. La primera final entre equipos argentinos fue en la Supercopa Sudamericana del 89. Se enfrentaron Independiente y Boca. Esta final consistía en 2 partidos, ida y vuelta, y si persistía el empate, se definía por penales en la vuelta. Justamente esto fue lo que pasó, ya que tanto en la ida como en la vuelta, los partidos salieron 0-0. El ganador fue Boca, ya que ganó 5-3 en los penales, ganando una Copa Internacional luego de 11 años. Habría revancha para Independiente en la segunda final entre equipos argentinos. En 1994, el Rojo y Boca volvieron a disputar la final de la Supercopa y esta vez el título quedó en Avellaneda. Luego de empatar 1-1 en el partido de ida, jugado en la Bombonera, Independiente ganó 1-0 de local con gol de Rambert en la vuelta y se quedó con el título. Al año siguiente vendría la tercera. En la Recopa Sudamericana se enfrentaron Vélez, flamante campeón de la Libertadores de 1994, con Independiente, último campeón de la Supercopa Sudamericana. La final fue a partido único y se disputó en Tokio, Japón. Independiente se coronó campeón tras ganar 1-0 con un tanto convertido por Cerrizuela, con polémico arbitraje. Llegó el turno de Vélez. 2 años después de la final perdida frente a Independiente, Vélez viajó a Japón de nuevo para enfrentar a River y se quedó con la Recopa. Con goles de Francescoli y Chilaver de penal, empataron 1-1 en los 90 minutos y el Fortín se impuso en los penales por 4-2. La siguiente final entre equipos argentinos se daría 11 años después. Se trató del último título internacional de Boca. Fue la Recopa del 2008 y allí se enfrentó a Arsenal, flamante campeón de la Copa Sudamericana 2007. El Ceney se ganó 3-1 en cancha de Racing y se consagró gracias al 2-2 en la Bombonera. Aparecería en esta historia Marcelo Gallardo.
En la Recopa del 2015, el River del Muñeco iba a vencer a San Lorenzo por 1-0. Lo particular de esta final fue que River había sido goleado por Boca por 5-0 en Mendoza. Pero Gallardo confió en el mismo equipo y así fue como River ganaba esta Copa por primera vez. La última final es la más icónica de todas, la que más repercusión tuvo. Algunos afirman que fue la final más importante de la historia. Se trató de nada más y nada menos que la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. La final tuvo de todo: goles, lujos, emoción, polémica, agresión al micro de Boca, cambio de sede, vuelta a Madrid y festejos. La ida terminó 2-2 en un partidazo en la Bombonera y la vuelta en el Santiago Bernabéu se la llevó River por 3-1. Se llevó una copa para toda la vida. Está claro que la octava final es la que tienen que jugar Lanús y Defensa y Justicia. Será un partido emocionante, no menos peleado, y quedará en la historia del fútbol sudamericano.